Buenas tigres, yo soy Kilen y vamos a ver cuáles son los mejores glifos que tienes que ponerte para ser el más top de tu clase, bueno, de todo World of Warcraft, ¿no? Ya sabéis que la Lich al final lleva muchos años, tanto servidores privados como en su día en el WoW, ¿no? O sea, en Blizzard. Y ya, pues ya las clases están muy definidas, las guías es como esto es lo más óptimo, por lo tanto también los glifos, que es lo nuevo que tenemos ahora con inscripción. Así que vamos a ver los glifos que tenéis que poneros para ser el top. Así que vamos a ir para verlo a una página web que es oro en puro, ¿vale? Que es wowtbc.gg. Ahí es que vais a tener un montón de cosas en esta página, ¿vale? Pero bueno, nosotros también iremos mirando en esta página varias cosillas, ¿vale? Para siguientes vídeos. Así que lo que tenéis que hacer es entrar aquí en wowtbc.gg, seleccionar aquí Wrath of the Lich King. Y aquí le damos. A ver que se quede seleccionado, que se queda un poquito tonto. Vale, veo que como ahora mucha gente con el preparche está a tope, la página está un poco lag. Pero bueno, no pasa nada, están ahí a tope consultando todo. Lo que vamos a hacer es ir a PvP Guides, ¿vale? Aquí podéis encontrar la guía de tu clase y todo, ¿vale? O sea, podéis mirar todo. Y por ejemplo, si queréis ver los glifos de, por ejemplo, paladín, que todos sois paladines, tenéis un paladín todo el mundo, somos plaga, somos legión, aquí con los paladines, y vamos a ir a protección mismamente, ¿no? Pues aquí nos saldrá la guía de paladín protección, y le damos aquí a glyphs, y aquí veremos todos los glifos que tenemos que ponernos. No, aquí no, estos son los consumibles, aquí. Aquí, en glifos, ¿vale? Tenemos que poner divine. Pues a ver, si no tenéis ni idea de qué glifo en castellano es este, pues le damos aquí, ¿vale? Vale, no está vinculado con GoHead directamente, así que lo que vamos a hacer es copiar el nombre del glifo, ¿vale? Y abrimos una pestaña con GoHead. Lo ponemos en el idioma inglés, ¿vale? Y aquí en buscar pegamos el nombre del glifo, así que le damos aquí, eso sí, darle aquí a la Lich King, ¿vale? Dale aquí a la Lich King primero, porque si no se os pone de retail y muchas cosas de retail ya no están. Así que ponemos otra vez aquí, ¿vale? El glifo de Of Divine Plea. Aquí está el glifo, y lo que tenemos que hacer ahora, pasarlo al español, y se nos pondrá el nombre en castellano exactamente como está en el juego. Glifo de súplica divina. Eso es lo que tenemos que ir haciendo con cada glifo que queramos mirar de la guía, por si no lo sabéis si estáis jugando en español, ¿vale? Así que estos son los mejores glifos. Aquí nos lo dejan, ¿no? Los mejor son la primera opción. Este, este y este, del mayor, ¿vale? Luego las opcionales, tenemos aquí opcionales por si queremos hacer más AOE, tanqueando lo que sea, o haciendo DPS, si eres DPS o lo que sea, ¿no? Aquí salen los que más o menos aconsejan. Y los glifos menores, que ya sabéis que solo podemos ponernos 3 mayores y 3 menores, así que aquí nos lo ponen. Pues queremos ver ahora de, por ejemplo, del DK, ¿vale? Yo que sé, del Frost. Pues le damos ahí al Frost, le damos aquí a glifos, y aquí están los glifos que tenemos que ir poniéndonos. Y si quiero ponerme este, bueno, a ver, supuestamente te tienes que poner todos, pero bueno, ya sabéis que algunos todavía no están disponibles, porque los inscriptores todavía no pueden subir al máximo inscripción, solo pueden subir a 375, por lo tanto, algunos glifos, sobre todo los menores, vais a poder encontraros en subasta ya, ¿vale? O si sois vosotros inscriptores, podéis ir creándolos. Algunos todavía no están, porque esto es de hasta que salga la Lich, ¿vale? Para el release, esta guía, por lo tanto, ahí ya, yo ya os enseño cómo sería para el release, ¿vale? Y pues aquí os pone. La verdad que es muy fácil esta página, no tiene ninguna pérdida, como veis. Aquí simplemente seleccionamos la clase, o aquí también, ¿vale? Seleccionamos la clase. Y aquí en la especialización, y aquí pues podemos ver todas las guías, ¿vale? Que si las profesiones que os viene mejor, qué cosas de crafteo les viene mejor a esa clase, a esa spec. Viene una guía de todo. Sobre esto haré un vídeo más adelante también, ¿vale? Diciendo las guías de clase, porque mucha gente me está preguntando guías de clase y yo sinceramente no he utilizado mucho todas las clases. Solo he usado más paladín y hunter,
Los demás, muy poco los he tocado. Por lo tanto, esta página os va a decir mejor las guías, también las rotaciones y todo. Yo igual les echo un ojo y lo hago como vídeo, ¿vale? Así que me basaría en este sitio para hacer las guías. Y ya como último decir que, para gente que no sepa, pero lo he dicho ya en este vídeo, los glifos se consiguen mediante inscriptores, una nueva profesión que ha salido para Lich King. Por lo tanto, si quieres los glifos, puedes crearte un personaje y ese personaje, o ya un personaje que tengas, que aprenda inscripción y subir inscripción, o directamente tú vas a poder ir a la subasta y comprar todos los glifos que pueden hacer los inscriptores, porque no se ligan al hacerlos. Todos se pueden vender en la subasta, así que ahí en la subasta vas a poder encontrar todos. Así que aquí os dejo esta página web, que es muy top para ser ahí un tryhard de narices y darle pal pelo a todo el mundo, ya sea de PvP como PvP, ¿vale? Así que os la dejaré ahí en la descripción del vídeo o también en el mensaje fijado, en el comentario fijado. Así que si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer: apoyar el canal dando un gracias, haceros miembro, o podéis hacerlo gratuitamente dándome un like y suscribiéndolos al canal. Y dicho esto, ya nos vemos por Azeroth. ¡Chao!